La alcaldesa Ángeles Muñoz ha dicho que la ciudad se convertirá en sede de la primera feria de innovación y emprendimiento tecnológico Startup OLE Marbella, que permitirá generar negocio entre emprendedores e inversores al más alto nivel. Ángeles Muñoz ha subrayado durante la presentación de esta cita, que se celebrará del 26 al 28 de junio en las instalaciones de Andalucía LAT y cuya entrada será gratuita, que la elección del municipio constituye una muestra más de su importante potencial en un nicho que está en auge y que además favorece la creación de riqueza y empleo. El evento, que se ha dado a conocer en el Hospital Real de la Misericordia, con la presencia del director general de Fomento de Emprendimiento y Formación Continua de la Junta de Andalucía, Francisco Javier González, y del CEO y fundador de Statur Olé, Emilio Corbacho, incluirá, entre otros foros de inversiones y corporaciones, sobre ciberseguridad de aceleradoras de impacto y de universidades. También contará con contenidos exclusivos con grandes ponentes en mesas redondas y charlas plenarias. Feria de estatus, edición de pitch, rondas de negocios y actividades de networking. Muy buenos días a todos. En primer lugar, si me lo permiten, dar la bienvenida a este hospitalillo, a este centro maravilloso que tenemos justo en el casco antiguo de nuestra ciudad, de Marbella. Dar las gracias a Emilio Corchado, CEO y fundador de la startup Olé. Y también darle las gracias no solamente por estar aquí, sino por haber elegido Marbella. Por elegir Marbella para un gran evento, que es el evento que vamos a presentar hoy, también de la mano de Javier González. Javier, como conocéis, es director general de Fomento de Emprendimiento y Formación Continua de la Junta de Andalucía. Y yo también le agradezco mucho la implicación, en este caso, de la Junta, y por supuesto a nuestro director general, Alejandro Freijo, a todo el equipo del área de empleo, que son capaces de atraer, de hacer atractivo nuestro lugar, Marbella, para celebrar este tipo de eventos. Como decía, para nosotros hay una fecha clave, del 26 al 28 de junio, en la sede del Andalucía Lab. Ahí tendremos una cita absolutamente obligada, una cita que tiene un claro objetivo. El objetivo es que pueda asistir cualquier interesado de manera gratuita. Y me decía antes Emilio, muy importante que sea gratuita, porque no solamente vamos a tener a los más altos inversores, corporaciones, sino también a aquellos que quieren conocer cómo va todo esto, el que tiene inquietud para saber qué es lo que pasa dentro de este ámbito tan importante, el conectar a emprendedores y startups a la hora de acelerar la conexión entre inversores, administración pública, medios de comunicación y todo el resto de los agentes de este ecosistema. Yo creo que es fundamental que lo podamos hacer, y el hecho de que se haya elegido Marbella del 26 al 28 de junio en la sede de Andalucía Lab es, como decía, una cita obligada. Después de haberlo hecho en Miami, que sea Marbella, pues nos parece pues, apropiado, porque creo que estamos en el momento idóneo y en el lugar adecuado. Sobre todo por lo que supone, por la apuesta que desde Marbella siempre hemos tenido, porque para nosotros es sinónimo de creación de empleo y riqueza el que Marbella vuelva a posicionarse como un punto estratégico en ese polo de atracción en cuanto a materia de startup y empresas tecnológicas. Es uno de nuestros retos y yo creo que se va a ver claramente en esa cita. La calidad de vida de Marbella no lo tengo que decir yo. Yo creo que es que somos, y lo hemos visto después de la pandemia, somos un lugar ideal. Y se ve en el número de profesionales que se implantan en nuestra ciudad, se ve en el número de empresas que siguen creciendo en nuestra ciudad. En definitiva, creo que tenemos que ser capaces de abrir un nicho importantísimo en cuanto a empleo, riqueza y en cuanto también polo de atracción que nos permita situarnos en ese sector tan pujante como estamos viendo en todos los indicadores económicos.
Emilio ofrecerá ahora más información sobre el evento, pero bueno, que sepan ustedes que va a ser un foro de inversiones, un foro donde las corporaciones y los inversores privados van a poder debatir, un foro de ciberseguridad, que también tendremos oportunidad de poder debatir en torno a la ciberseguridad, aceleradoras, impacto, también universidades, que me parece una idea estupenda, sobre todo porque tienen que tener una presencia importante en este tipo de eventos, mesas redondas, rondas de negocio, en fin, actividades de networking. Creo que va a ser un gran éxito y el hecho de que cuente con el apoyo del Ayuntamiento, de la propia Junta de Andalucía, así como del Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Universidad de Salamanca, participando también, pues, fundaciones y corporaciones como las de ONCE, Talgo, la Asociación Española de Business Angel o la Asociación Española de Escuelas de Negocios, entre otros, da cuenta del nivel que va a tener esta cita. Será, por lo tanto, una edición que acogerá también la primera Feria Internacional de Emprendimiento Tecnológico del proyecto CiberSube, una iniciativa que busca, además, impulsar una serie de actividades entre diferentes ámbitos, como decíamos, desde la ciberseguridad a la innovación o al emprendimiento tecnológico. En definitiva, una cita de un altísimo interés, de una gran relevancia dentro de este ámbito, que estamos encantados, además de estar ahí, que Marbella no puede perder la oportunidad que se nos brinda en un mercado, en un nicho que está al alza, que va en auge y que creo que, unido al nombre de Marbella, bueno, pues nos posicionará dentro de este ámbito que para nosotros y desde hace años, y viéndolo sobre todo post-pandemia, es estratégico. Así que muchísimas gracias a todos. Y le doy la palabra a Javier. Muchísimas gracias. Muy buenas. Bueno, primero agradecer a la alcaldesa sus palabras, a Emilio, por supuesto, por invitarnos y a los medios y a los asistentes por estar aquí. Para nosotros, estar aquí en esta primera edición que va a acoger Andalucía de esta gran feria de innovación y emprendimiento tecnológico era una necesidad. Cuando Emilio levantó el teléfono, empezamos a hablar desde un principio y vimos que era clave que nosotros estuviéramos aquí. Emilio presenta una iniciativa ya consolidada, con más de 10 años de vida, y por cuyo éxito, además, queremos felicitarle. En este caso, los datos que tenemos son 50.000 asistentes de más de 120 países y una cartera de inversión superior a los 100.000 millones de euros. Por lo tanto, yo creo que los números en este caso avalan la iniciativa que se viene a presentar aquí en Marbella. Teníamos claro nuestra colaboración por distintas razones. Primero, por ser el mayor evento para startups organizado por una universidad pública en Europa. Esto entra en consonancia con la apuesta que tenemos desde el Gobierno andaluz con la colaboración para impulsar el emprendimiento dentro de las universidades. En este caso, apostamos además firmemente por la colaboración público-privada, la cual la vemos fundamental para conseguir optimizar en este caso todos los recursos e instrumentos que tenemos a mano de los emprendedores. Después, son cerca de 3.000 startups las que tenemos en Andalucía, lo que supone un 12% aproximadamente del total nacional. Y entendemos que esta feria para todas las startups es clave. Es una oportunidad de darse a conocer y de conectar con distintos inversores, administraciones, medios de comunicación, así como para adquirir una oportunidad de conocimiento sobre lo que serían las nuevas tendencias. Además, en este caso, en Andalucía tenemos mucho que aportar. Y digo que tenemos mucho que aportar porque contamos con un instrumento público de apoyo al emprendimiento que probablemente sea la red del ecosistema emprendedor más grande de Andalucía y seguramente de España, como es Andalucía Emprende. En este caso, es una red de apoyo al emprendedor con la que contamos con más de 259 centros repartidos por todo el territorio andaluz y con un equipo técnico de más de 800 profesionales con experiencia en procesos de creación y desarrollo de empresas. Un equipo que cree en las ideas que se le presentan y, además, conoce las oportunidades o necesidades de la zona gracias a la capilaridad que tenemos en Andalucía Emprende. Se presta asesoramiento, se presta formación, acompañamiento, búsqueda de financiación, propuesta de alojamiento, así como presentación de inversiones, tanto con entes públicos como con entes privados.
Por daros algunas cifras, el año pasado se crearon más de 13.750 empresas y se generaron 14.568 nuevos empleos gracias a estas empresas que se constituyeron con Andalucía Emprende. Por lo tanto, para el Gobierno andaluz es clave el papel que juegan los emprendedores y las startups para que sea una economía más competitiva, más innovadora y global. En este caso, entendemos que vamos por un buen camino. Y vamos por un buen camino porque está creciendo cada vez más la tasa de emprendimiento. Uno de cada 10 andaluces quiere ser emprendedor, según el informe GEN Andalucía 22 y 23. Esto es un buen dato. Aunque parezca poco, uno de cada 10 es un buen dato con respecto a las tasas anteriores. Las empresas que se crean, además, ahora mismo son mejores. Son empresas con más talento, con más tamaño, con más alcance y más innovación. Y, además, llega a triplicarse el número de empresas que introducen innovaciones en sus procedimientos, pasando de un 11,4 a un 33,7%. Esta mejoría tiene mucho que ver con que cada vez los que empiezan a emprender son universitarios y las empresas nacen desde las universidades. Por eso, para nosotros, participar en Startup OLED era una oportunidad y una necesidad para conseguir que Andalucía se convierta en una región más emprendedora, más innovadora y más competitiva. Nosotros, desde el Gobierno andaluz, tenemos una hoja de ruta clara y definida. Para ello tenemos una herramienta, que es nuestro Plan General de Emprendimiento 21-27, que nos permite contar con una planificación estructurada y un itinerario para los emprendedores. Ampliación de servicios de los que ofrecemos en los CADE y, además, lo que creo que es muy importante, y como bien ha referenciado la alcaldesa, la presencia de las universidades, que nosotros estamos intentando implantar un CADE en cada una de las universidades públicas andaluzas. Por supuesto, la optimización de todos los recursos de apoyo al emprendimiento y la concesión de ayuda. En este caso, para este año vamos a sacar dos subvenciones desde el Centro Directivo de Emprendimiento, una para aquellas entidades sin ánimos de lucro que fomenten el emprendimiento y otra para startups y aceleradoras que favorecen el emprendimiento y el desarrollo y la consolidación de empresas tecnológicas en Andalucía. Hemos dado grandes pasos, pero somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando para poner a Andalucía en el lugar en el que se merece. Estaremos, por supuesto, acompañando a Emilio y a Startup OLED en junio y espero que nos acompañéis también vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Quiero comenzar mi intervención saludando y agradeciendo, por supuesto, su presencia a doña Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella. Muchísimas gracias por todo el apoyo, tanto suyo personal como de todo ese equipo, y Alejandro y todos los demás. Muchísimas gracias. Por supuesto, a don Francisco Javier González, director general de Fomento y Emprendimiento y Formación Continua de la Consejería de Universidad de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias también por todo el apoyo desde el minuto uno. Saludar, por supuesto, al resto de autoridades que asisten a esta presentación, que se celebra en este marco incomparable como es el Hospital Real de la Misericordia de Marbella. Muchísimas gracias también a todos los medios de comunicación por ser el altavoz que necesitamos desde Startup OLED, pero sobre todo todos los emprendedores que nos apoyan y al ecosistema, ¿no? Al final es de lo que estamos hablando, así como a todos los asistentes que estáis por aquí. Vamos a presentaros un poquito qué es Startup OLED para que nos conozcáis. Somos una gran plataforma y uno de los mayores eventos de emprendimiento, no ya de España, sino también de Europa, con, como ha dicho como han dicho los anteriores ponentes, con más de 10 años de historia y 5 en Latinoamérica. Eso nos permite también penetrar en mercados como el estadounidense y estar en abril en Miami y, por supuesto, conectando de alguna manera también Andalucía, Marbella y Estados Unidos, Miami. Habéis comentado un poquito nuestros números más en estos 10 años haciendo eventos tanto en España como en Europa y en Latinoamérica, más de 50.000 asistentes, 2.500 startups y una cartera de inversión muy potente. Tengamos en cuenta que a nuestros eventos también participa la Comisión Europea con sus financiaciones y sus instrumentos. Nos caracterizamos, y eso es lo que vemos aquí, somos un
un evento muy potente de contenidos, pero lo que más nos gusta es que los emprendedores puedan conectar con los inversores, las corporaciones, medios de comunicación, aceleradoras y generar negocio. ¿Para qué? Para que se genere riqueza, y riqueza para nosotros es sinónimo de creación de empleo. Por eso nos centramos en el networking, un pelín antes, Alejandro, discúlpame. Somos una plataforma muy organizada, especializada en verticales y tecnologías. Tendremos una feria también con stands, donde habrá una parte de energía, otra parte de educación, otra de movilidad, todo organizado para facilitar la tarea a los inversores y las corporaciones. Por supuesto, somos un evento muy internacional, líder, no solo español, sino europeo, en Latinoamérica también. Nos encanta que nuestra entrada sea gratuita para potenciar la cultura del emprendimiento entre los más jóvenes y no tan jóvenes. Como decía la alcaldesa, es importante generarlo de arriba, pero es importante potenciar esa cultura de abajo. Por supuesto, nos gusta operar también fuera de las grandes urbes, ¿sí? Somos de Salamanca también, hacemos cosas en Salamanca. Nos gusta el concepto, no hablamos de la España vaciada, hablamos de la España esperanzada. Y bueno, Marbella crece sin parar, y Andalucía también lo está demostrando, ¿no? Y por supuesto, todos los objetivos de descarbonización, sostenibilidad y digitalización. Bueno, tenemos un gran apoyo institucional, como veis a lo largo de todo este tiempo, Su Majestad el Rey de España, el Presidente de la República de Portugal ha estado en nuestros eventos, Su Majestad Felipe VI desde hace ya varios años es el presidente del Comité de Honor de Startup, y por supuesto está informado ya de nuestras actividades en Marbella, así que alcaldesa, director general, tendremos que mandarle entre todos una carta diciendo que esos días sería un placer contar con él en Marbella. Nosotros, con mucho cariño, lo llamamos el rey startupero. Así que allá que vamos. Rey startupero. Bueno, por supuesto, el presidente del Gobierno de España, la comisaria, tenemos una gran relación con la Comisión Europea, y les invitaremos también para que participen y nos apoyen. Y ahí veis un poquito, pues desde a nuestro evento vienen unicornios, es decir, grandísimos emprendedores, inversores, corporaciones, instituciones públicas. Ahí veo algunos de los que ya han confirmado y estamos muy contentos. Luego os contaremos quién viene exactamente. Alejandro, pasamos. Muchísimas gracias. Bueno, esto es un evento, pero el objetivo final es generar muchísimos casos de éxito. Y si estamos en Marbella y en Andalucía, si son de Marbella y si son andaluces, pues mucho mejor, ¿no? Ahí veis algunos casos donde inversores o corporaciones han invertido o han colaborado a gran nivel en sus proyectos, tanto en Iberoamérica como en España y en Europa. Nuestro mayor caso de éxito, Tebrio, una startup de DeepTech, de biotech, biotecnología, recibiendo 50 millones de euros entre Caixa Capital Risk y Cedeti Coinversión. De eso es de lo que hablamos, ¿vale? Y eso, pues que impacte lo máximo posible en este territorio, porque eso es sinónimo de creación de empleo y riqueza. Avanzamos. Bueno, como veis, venimos con la tarea hecha. Los primeros grandes ponentes ya están confirmados, desde grandes inversores, bueno, por supuesto, aparte de la representación institucional, tenemos grandes inversores como Carlos Blanco, ha invertido en más de 150 startups, ha confirmado y con muchísimo interés, otros como Fundación 11, la Asociación Española de Business Angels, corporaciones como Talgo, la Bolsa, BME, Bolsas y Mercados Españoles, Fondo Queirechu, fondos que operan también por la zona de Andalucía como EONIC, o personas que para nosotros inspiran, como Rodrigo del Prado. Fueron hace unos años 6 estudiantes universitarios de la Politécnica de Madrid y crearon 1.500 empleos. Muchos de vosotros tuvisteis un teléfono, una tablet de BQ,
¿De acuerdo? Queremos que venga este tipo de gente y le hable a nuestros jóvenes para inspirarlos cómo evolucionar y montar sus empresas. Avanzamos. Estamos encantadísimos de llevar a cabo este evento en un espacio increíble como es Andalucía Lab, donde tendremos muchísimas actividades, ahora os lo contamos. Avanzamos. Bueno, ¿hay qué tipos de actividades tenemos? Pues lo pondremos en práctica y en valor en Startup Ole Marbella, que nosotros lo llamamos también a nivel internacional Beach Edition, ¿sí? Porque queremos conjugar no solo la generación de posibilidades, sino también traer a todos esos inversores, emprendedores, etcétera, a entornos increíbles como es Marbella, porque para hacer negocio hay que estar también en una burbuja positiva y adecuada. Y eso es lo que vamos a hacer y para lo que estamos trabajando sin descanso. Porque no queremos hacer un evento, alcaldesa, queremos venir aquí muchos años, ¿eh? Yo veraneo por aquí cerca, así que quiero echar tiempo trabajando en esto, ¿sí? Bueno, ahí veis desde mesas redondas, feria de startups con stands, rondas de inversión, tenemos herramientas, luego lo vais a ver. Enrique, por ejemplo, lo sabe, de OK Located, que ha venido, es de la zona, pero ha venido a casi todas las startups, ¿sí? Juntamos a los inversores con las startups, entran en la base de datos, identifican con quién se quiere sentar y se sientan en ratitos de 10 minutos. Y también, por supuesto, una competición de pitch y mucho networking. A nosotros lo que nos encanta es que todos aquellos que vengan a nuestro evento se vayan con muchísimos contactos, con muchísimas posibilidades de generar negocio e inversión. Avanzamos. Bueno, y por supuesto, no hace falta que vuelvas. Por supuesto, también vamos a ver hasta dónde llegamos en esta edición. Generamos también y disfrutamos de la cultura. Alcaldesa, seguro que podemos conseguir algunos grupos de música de la zona para generar ese entorno positivo y, por supuesto, también la cultura tiene una gran parte de emprendimiento y a todo ese sector multimedia, cultura y demás hay que apoyarlo también, que bueno, ya nos hemos olvidado de la pandemia, pero ha habido periodos muy complicados para ellos y también nos gustaría involucrarlos. Ahora sí que avanzamos. Bueno, ahí veíais las fotos, nunca lo hemos hecho en Marbella. Veis fotos de espacios históricos de la Universidad de Salamanca, pero aquí hay zonas imbatibles con las que no podemos competir. Queremos incluso hacer esos cócteles networking en algún chiringuito de la playa, ¿sí? Eso es imbatible, ¿de acuerdo? Volvemos a decir, negocios al máximo, retorno al máximo en un entorno muy positivo. En inglés se dice no pain, no game, ¿sí? Hay que sufrir para ganar, ¿de acuerdo? Y está algo que no sabe todavía la alcaldesa es que en todos nuestros eventos ponemos mucho valor en esos cóctel networking, ¿de acuerdo? Porque ahí es donde se estrecha la relación, se mira a los ojos de las personas y se cierran los negocios, se genera confianza. El inversor no invierte en cualquiera, el inversor quiere saber en quién está invirtiendo y la startup cada vez más quiere saber quién va a tener aquí durante un montón de tiempo. Entonces, esa relación en estos espacios, en un entorno como Marbella, creemos que es del todo adecuado. Hablamos de networking físico, de conocernos, de conectarnos, de mirarnos a los ojos, de generar confianza, pero por supuesto, todo eso reforzado con las mejores herramientas digitales. Tenemos una herramienta de networking donde desde ya aquellos que se registran en el evento pueden conectarse y empezar a solicitar reuniones para esos días a los inversores. Es lo que nosotros llamamos el pre-evento y eso empieza a funcionar desde ya, ¿sí? Ver quién está en el evento, la herramienta con inteligencia artificial te dice quién es de tu interés y ya le puedes solicitar reuniones. Avanzamos. Tenemos una herramienta de matchmaking, esta ya no es para todos. Ahí subimos toda la información que le pedimos a las startups, a las scale-ups, y los inversores entran y filtran por sus verticales, tecnologías, inversión, etcétera, su interés, lo que se llama un poquito su tesis de inversión,
y seleccionan con 6-8 startups que se quieren sentar y nosotros generamos una agenda. Esta es la guinda del pastel, ¿sí? La guinda un poquito donde ahí, tras esas reuniones, surgen cosas, porque el inversor ya no está hablando con cualquiera, está hablando con la startup que le interesa. Avanzamos. La página web, os invitamos a verla, ya está todo operativo. Los registros están lanzados, ya tenemos un número muy interesante de personas registradas, de startups, de ponentes, así que todo fluye, avanzamos. También pondremos en valor, como decía la alcaldesa y Javier, todo el ámbito de la ciberseguridad. Hoy en día todos los negocios, productos, servicios deben ser ciberseguros. Y para ello trabajamos con INCIBE para que, y la Universidad de Salamanca, desde donde trabajamos, para crear un hub internacional de innovación abierta y emprendimiento tecnológico en España en el ámbito de la ciberseguridad y apoyar la cultura de la ciberseguridad. Todo ello de la mano de INCIBE. ¿Avanzamos? Bueno, ahí veis al equipo. Hoy están en Salamanca trabajando duro para que todo fluya y seamos capaces de organizar el mayor evento de emprendimiento, ¿por qué no?, de España y de Europa. ¿Sí? Los límites hay que ponérselos y los sueños altos. ¿De acuerdo? Bueno, avanzamos y ahí tenéis nuestro contacto si queréis contactar con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos. Vemos a muchos emprendedores, a algún inversor y, bueno, eso es símbolo de que esto funciona y, por supuesto, a muchos medios que lo quieren difundir. Es símbolo de que esto funciona y de que en junio en Marbella nos daremos el gran chapuzón de la innovación, el emprendimiento y la inversión. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Le vamos a pedir que nos hagamos una foto también a Javier, pero no solo nosotros, sino con el parte del ecosistema. Las obras de la primera residencia pública para personas mayores de Marbella, ubicada en Treviche del Prado, ha superado el 55% de su ejecución y está previsto que finalicen en el último trimestre del 2024. Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa Ángeles Muñoz, que ha visitado los trabajos junto al concejal del ramo, Diego López, y ha subrayado que es un proyecto emblemático y uno de nuestros grandes compromisos de legislatura, que será una realidad en los próximos meses, por lo que está previsto que este equipamiento tan necesario para la ciudad pueda abrir sus puertas en el 2025. Asimismo, ha indicado que consta de dos edificaciones separadas que están situadas en un entorno privilegiado con una superficie total de 4.400 metros cuadrados y una capacidad para casi un centenar de usuarios, si bien existe la posibilidad de ampliación en un tercer edificio que permitirá aumentar el número de plazas. Ángeles ha precisado que el presupuesto íntegramente municipal supera los 10 millones de euros y ha señalado que una vez que la obra esté avanzada se formalizará el concierto con la Junta de Andalucía. Y ha detallado que el edificio situado en el norte de la parcela, que consta de tres plantas sobre rasante y un sótano en una superficie de 2.270 metros cuadrados, se encuentra al 70% de ejecución, ya que se ha realizado toda la tabiquería interior y el revoco exterior de la fachada. Y ahora mismo se están llevando a cabo los trabajos de instalaciones de electricidad, telecomunicaciones y fontanería. Y respecto al edificio ubicado en la parte oeste junto al original del Trapiche, ha indicado que su construcción ronda el 40% y se está culminando la fase de estructuras, que está combinado con la ejecución de los cerramientos exteriores de la fachada y la tabiquería. Estamos visitando una de las obras emblemáticas y además uno de los compromisos de legislatura, y que, por supuesto, ya lo estáis viendo, será una realidad
porque esta residencia de mayores en esta parcela, aquí en la zona del Sar Blanca, que fue donada por la familia de Mateo Álvarez, para nosotros era una absoluta prioridad. Y una vez tenido no solamente el proyecto, sino también los créditos necesarios, porque estamos hablando que solamente la residencia son 10 millones de euros, estamos hablando de una residencia de más de 4.400 metros cuadrados, 86 plazas, con todos los servicios que tienen que tener, o sea, no es una obra menor, y el compromiso del ayuntamiento, que lo está haciendo además con fondos propios, es que después pueda ser una residencia pública al servicio de la ciudad, y en este caso con el convenio y el concierto de la propia Junta de Andalucía, que lo haremos pues en los próximos meses, cuando esté más avanzada la propia obra. El objetivo es, tal como nos comprometimos, que en este año esté, ahora mismo esta parte está casi al 70%, el otro edificio está a un 40-45%, y por lo tanto es que durante todo este año se vaya concluyendo la obra y que en el año 2025 pues podamos aperturar la residencia de mayores pública, la primera residencia pública de mayores que tiene Marbella. Un compromiso que nosotros metimos en los presupuestos, nos comprometimos y esta es la realidad. Sobre todo para todos aquellos que durante tantos años me pidieron que se pudiera impulsar, para todos los vecinos de Marbella, que entienden que Marbella también necesita un lugar precioso como el que tenemos, con unas vistas espectaculares, un entorno único, que además tiene, como sabéis, un edificio anexo y complementario como es este trapiche, un trapiche también que es inigualable y que también tiene su partida presupuestaria, que se está trabajando en ello, aunque son dos obras independientes, y que al final, bueno, pues es un beneficio para todos los vecinos. ¿Puede comentar un poquito cómo van las obras? Hemos visto que ya se mandan dos habitaciones, cuartos de baño, un poquito qué es lo que ya está y qué es lo que quedaría. Bueno, pues la verdad, como bien habéis visto, están las habitaciones, además tienen unas vistas, sobre todo la de los pisos segundo y tercero, espectaculares. Está todo perfectamente montado, pues no solamente con ascensores, sino también con montacargas, tiene zona de recepción, tiene zonas además comunes, hay mucho espacio para que puedan disfrutar. También lo que se ha ideado es que haya zona pues de terraza, de balcón, para que puedan disfrutar. Son habitaciones que dan todas al exterior. O sea, creo que es una de las residencias más bonitas que vamos a tener, no solamente en Andalucía, sino en el resto de España, porque se ha hecho con mucho cariño, con mucho mimo, se ha pensado con las especificaciones que nos dio la propia Junta de Andalucía para poder después conveniar y que sean plazas públicas concertadas con la propia Junta de Andalucía. O sea, se ha hecho con mucho cuidado el que todos los el ancho de los baños, la accesibilidad, o sea, vengan perfectamente marcados según el reglamento, pero se ha hecho con mucho cariño. O sea, tiene un diseño muy especial, un edificio muy bonito, muy pensado, muy, en fin, muy acogedor, para que de verdad sea y que se sientan como en su casa. ¿Con qué inversión van a contar lo que son los dos edificios de la residencia? Bueno, pues estamos en torno a los 10-11 millones de euros, el tema de la residencia, además de la partida presupuestaria que irá para la rehabilitación del trapiche. Pero en torno a unos, contando las obras de urbanización y todo lo que es la jardinería que tengamos que poner, en fin, todo lo que es el tema de la urbanización en todo el entorno, 10-11 millones. ¿Contando con la rehabilitación del trapiche? Pues se pondrá en casi 6 millones más. ¿Y qué espacio va a haber en cada uno de los edificios? Bueno, estamos hablando de que los dos edificios están en torno a unos 4.400... 2.300, 2.200 metros cuadrados de superficie, los dos edificios de la propia residencia. Pero en cuanto a los servicios, aquí vemos que están las habitaciones, no sé si es que... Claro, allí también, claro. No, allí también hay habitaciones. O sea, son dos edificios que se comunican y son como dos salas, incluso hay posibilidad de hacer una tercera, dos salas de en torno a la residencia, ¿no? Es lo que le decía. Se ha pensado muy bien la parcela, el que puedan ser además, el que no sea un mazacote de residencia, sino que sea una residencia pues muy especial, que tenga todos los servicios, que pueda aprovecharse el mejor y lo mejor de esta parcela y de la ubicación, y por lo tanto, tanto aquel edificio, que está en un 40%, está mucho más avanzado, ya ven que están los servicios, ya están metiendo todo el tema de fontanería, están metiendo fontanería, electricidad, este va mucho más avanzado, este va un 70, el otro va un 40, pero la idea es que durante este año pueda estar terminada toda la residencia, los dos edificios. Y lo que es el concierto, no sé si sabe ya
¿Cuántas plazas se van a concertar? Si bueno, primero, como saben, que como esto se está haciendo con fondos municipales, una vez que tengamos, ya hemos tenido algunos acuerdos con, ya hemos tenido acercamientos con la propia consejería, que fueron las que nos facilitaron todo el tema de la especificación para poder hacer la obra. Una vez que lo tengamos más avanzado, nos sentaremos para ver qué número de plazas y, por supuesto, teniendo en cuenta que la prioridad son los vecinos de Marbella. ¿Y lo que es la obra del trapiche? Bueno, eso lo dejamos para en otra visita, porque como son dos obras diferentes, aunque están en la misma parcela, porque era condición indispensable que se rehabilitara el trapiche para poder sacar adelante la residencia, pero bueno, es otra obra diferente, decirles que con total seguridad también lo tendremos pues muy pronto. Están trabajando en todo el tema de madera, están trabajando, es una obra que lleva, por ser un BIC, tiene y requiere un control y una supervisión arqueológica, en fin, muy que incide en los plazos, pero que se está haciendo un estupendo trabajo. Gracias. ¿Pero cuándo empezaron las obras de rehabilitación? Yo creo que el año pasado. We'll be right back.
Y en la Asociación de Vecinos de las Albarizas, igual que todos los años, desde hace mucho tiempo, se celebró también el Día de Andalucía. Hubo izada de banderas y hubo después, pues también una fiesta donde bailaron varias academias de baile y también estuvieron comparsas y chirigotas que estuvieron cantando a todos los vecinos que se encontraban en aquel momento pasando un rato a gusto, puesto que hizo un día bastante bueno, con bastante sol, sin aire y extraordinario para celebrar el Día de Andalucía. Thank you.
otro piropo, hija, otro piropo. Sí. Qué bonito es poeta. Lo que más quisiera, canta lo que pienso y todo lo que siento a quien quiera escuchar. Y por lo que veo, se canta la carta, pero no lo firma, no vaya a gustar. No veo compromiso, no veo rebeldía, mucha hipocresía y ganas de agradar al que me conviene. Siempre coincide con quien está al mando por casualidad. Y por eso no me vale cantar pa' no vecinar, que pa' eso ya tenemos villancico y pastoral. Yo siempre meto la pata cuando hago un comentario. Esperarse. Tenemos a los compañeros del cuarteto esperando, pero con su permiso, con el de nosotros, vamos a hacer un par de cositas más, ya que es la última actuación, aunque nosotros... ¿Tú te acuerdas, Nelay, lo que nos pasó a nosotros? ¿Tú te acuerdas? Pues esto es como la boca, bueno. Que cada uno se jode cuando le toca. Y yo, pelearse por el Facebook, ¿vale? Pelearse ya de... Bueno, yo nunca te criticaba con el permiso. Pues así, un aplauso para el cuarteto, ¿eh? Modalidad difícil, ahí está. Lo que decía, con el permiso de ellos, con el permiso de todos ustedes, vamos a hacer un par de cositas más, aprovechando que es la penúltima. Nunca vamos a decir la última, es la penúltima aquí en Marbella de este año. Queda la dorada. Y si Dios quiere y nosotros vamos para adelante, tendremos. Como ya habéis visto por ahí, a los visitantes del Carnaval 2025, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer un par de cositas para despedirnos y gracias por todo el cariño, que la vida está chirigota, familia. Vamos allá. ¿Y en el 2026 cómo lo vamos a llamar? En el 2026 los pesados. No, ya lo tenemos, tiene por ahí el nombre ya. Impuntuales. No, tampoco, me lo han filtrado a mí hoy. Vamos a hacer un paso doble que le hemos dedicado a la historia del Carnaval de Marbella. El Carnaval de Marbella tiene bastantes años y bastantes personajes que todavía siguen aquí, que ya algunos no están. Y hicimos un paso doble homenaje a todo ese recorrido del Carnaval de Marbella desde nuestro punto de vista. Ya llega tu padre, Jesús. Espero que... Rafa. Tu padre ha llegado. Curro, que ya he revelado que soy tu hijo secreto. Ahí va, ¿vale? Bien, hijo. Ahora sube y me da dos besos. Mira, ahora solo eres su hijo. Pichote. Ahora nada más que eres su hijo, ya no es secreto. Quieto y parado. Esperad un momento, que quieren decir algo. Ahora ya. Curro, ahora. Venga, Curro, súbete y di algo. Que ni nos ha presentado, pollita. Hazlo por tu niño. Papá. El año que viene presidente de la asociación, ¿vale? Totalmente. Pero que no estás de cachondeo, que es en serio, ¿eh? ¡Pero cobrando! ¡Hace cuenta! Mi mujer que está por ahí se acaba de enterar. No se ha enterado porque está con el tinto, pero es igual, sentara. Espera cuando me olvide de Miguel. Aunque estemos cantando en la chirigota y los pasos dobles que presentamos tienen un soniquete canalla. Voy a no permiso al público que me escucha para cantar en este escenario que
pasillos y entre los camerinos he cumplido sueños que en la vida jamás pensé que se cumpliría. Te recuerdo de muchos de mis alumnos, a los valientes que aquí te cantan para pagarme, no tengo vida. Marbella viejo como tú, un patio de butaca con brújula hacia el sur, dando la vuelta al mapa, y por más que le canten arrebataré, por acá resistiendo al amanecer. Este teatro ha visto a tus personajes, que si alguno se muere vuelve a nacer. Marbella como los cuentos infantiles, porque sobre esta tabla el final feliz. Y si al final hay principio, porque nadie falta aquí. Y si en Marbella el carnaval tiene historia, va por delante los que empezaron, los que ya faltan, los que estoy atómico hoy, tío, la verdad, ¿eh? Me está saliendo todo. Coño, qué día tan bueno. Sí, hombre, me voy a poner. No, me voy a poner una que te implora para chupar porque no, ni he comido, vamos. Mira. Mira, mira. Oye, mira. ¿Eso qué ha sido? Tío, puta.